اون فكرون ابي فكرون دائما يو يني بي او يو يو بيس بي. Los francotiradores de la Peshmerga lo abatieron cuando estaba entrando en el carro y eso evitó un auténtico desastre. Y el camzar butó andra la mejor y sus bastar para estir general Sirwan Barzani tu andra adda daash bus rawas tendrito adis daash bus tendrito. La Peshmerga, en español, aquellos que no temen a la muerte, aquellos que enfrentan a la muerte, son las Fuerzas Armadas del Kurdistán. Este es el segundo reportaje que grabo en estas tierras. Hay un primer reportaje en el cual llegamos a este territorio, nos encontramos en el Kurdistán iraquí, grabamos sobre la historia de este pueblo, la historia del territorio y hacemos un recuento y un análisis de las últimas guerras que aquí se han vivido, que no son pocas. Recomiendo ver primero este reportaje antes de pasar a este segundo, ya que sirve como contexto, dando una visión completa, una visión general. Y en ese mismo se hablan de estas mismas Fuerzas Armadas, como ya digo, la Peshmerga. Pero, ¿quiénes son? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Cómo puede ser que unas Fuerzas Armadas de un territorio regional, ya que oficialmente, técnicamente, nunca fue reconocido como país independiente, hayan plantado cara de una forma tan feroz y tan letal en conflictos tan complicados como el que recientemente se ha vivido contra el Daesh? Peshmerga awa hatiye la nawaki rahatiye kawa marji khoy le pesh khoy dana ya bo bergidi kirdin la ulata kay bo bergidi kirdin la khalshi khoy u dabi kirdin ashti u azadi bo millata kay. Esto es una oportunidad increíble, están siendo momentos muy especiales, aprendiendo muchísimo además, y tenéis que tener en cuenta que hay ciertos mapas con cierta información indicada de posiciones, de estrategia que nosotros no podemos filmar, pero bueno, la verdad que la mayoría nos están permitiendo y como digo, se agradece y esto tiene un valor incalculable. Pero vamos a hacer un recuento de todo esto que hemos conocido. Primero y antes que nada, el origen de la Peshmerga. Se origina a finales del siglo XIX y esta Peshmerga no eran más que grupos fronterizos, grupos tribales fronterizos. Tras la Primera Guerra Mundial y con la caída del Imperio Otomano se organizan ya, entonces sí, como fuerzas armadas. Más adelante el movimiento nacionalista crece. Ya no son guerreros tribales, son fuerzas armadas que luchan por la independencia. La 88 regime fascista bas Sharovsky helbzi ba chimya baran kert 5000 kas siatr la mundalu junu piru. Tras los ataques químicos a manos de Saddam Hussein en 1988 llega el apoyo y la coordinación internacional. Este grupo es entrenado por la CIA. Taban aw shara aw hatan Peshmerga hatan hatan shari helbzi azad bkan. Balam kawa pashwi kawa سپای عراقی نیتانی بر پرسی هزی پیشبرگی کردستان بداتوا تا کاتی شر بو هاو پیمانان شامشانی مشار یعن کردو فروکانی لعصمان سپورتی پیشبرگی یعن کرد. Algunos años más tarde, la Peshmerga juega un papel fundamental en la caída de Saddam Hussein y del partido Baath. Finalmente, y en los tiempos actuales, este entrenamiento firme, esta actitud feroz, estas líneas de contingencia que crean, estas líneas de defensa que crean en las montañas, hacen replegar de una forma casi definitiva, al menos hasta la fecha, al Estado Islámico, al ISIS. En 2004, cuando Daesh se rehalda, Daesh ha hecho una psicología de la gran dunia. Hoy, cuando se rehalda, 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 سچی پیش فرقی سپای عراق و سپای عراقی فدرال و پلیسی فدرالی عراق تو اینجا دو روز و یک روز یکمی پیش روی بکن هند شون بگیرن ولی شونی که عمل لرینه یکم زار بود تو اینجا ل محوری شش مستر پرستی جنرال سیروان بارزانی تو اینجا عدد داشت بس
Y ahora sí, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir documentando y sobre todo de estos conflictos recientes. Aquí hay coches, hay armas de combate, hay vehículos de combate que han sido requisadas al Daesh y aquí las vamos a conocer, entre otras muchas cosas, así que vamos allá. Todos estos vehículos que tenemos aquí, ¿vale? Estos en particular son de fabricación canadiense, son comprados a los canadienses, ¿vale? Fíjate ahí en la ventana. ¿Ves obviamente el daño que se han llevado? ¿Ok? Pero lo interesante de todo esto, bien, estos son sus vehículos, son los que ellos utilizan. Aquí detrás tenemos fabricación Made in Daesh. Aquí tenéis el Made in Daesh, ¿ok? Fabricación por el propio Estado Islámico, ¿vale? Lanzacohetes. Fijaros las soldaduras. Todo, el ensamblaje. Son partes, diferentes partes puestas juntas. Ahora vamos a ver, aquí hay varios vehículos, pero vamos a ver dos en particular. Hay dos tanquetas que son muy especiales, porque son adaptaciones de lo que viene a ser un pickup. ¿Ok? Este es uno y este es otro. ¿Vale? Planchas, soldadas, soldaduras caseras. ¿Vale? Veis que ahí tiene para ser llevado, pues tiene que ser arrastrado. Se le quitan partes. ¿Por qué se le quitan partes? Para que pese menos. Entonces la capa del motor no la tiene. Aquí tiene su correspondiente ventanilla. Y este vehículo, cuando vuelve, ya no, cuando va, ya no vuelve. ¿Ok? Es un vehículo de explosión, lo que viene a ser, a emolarse, ¿no? Lo que viene a ser cuando tú coges el coche, los conductores suicidas, ¿no? Aquí tiene su ventanita. Pashwekawa Akletiwanea Tekda Ba'ayati Jihadi Hastan Zurbei Awani Kadatan Sharyan Dakuduhuan Dakush. ¿Ves que hay un agujero aquí, en el techo? Por aquí se meten los combatientes. Bueno, el combatiente que va a hacer el vehículo estallar, ¿vale? Ahora os digo cómo lo capturaron, pero si vamos para atrás, veréis que aquí es donde se pone todo el TNT. Imaginaros todo esto lleno de barriles de TNT, el daño que causa. ¿Cómo se mató al combatiente? Los francotiradores de la Peshmerga lo abatieron cuando estaba entrando en el carro, ¿vale? Y eso evitó un auténtico desastre. Este es un tipo de vehículo, fabricación casera del Daesh. De una sola, de A a B, no va de B a A. ¿Vale? Ok, para que nos entendamos. Y este es el segundo vehículo. Fijaros. Tanques de gasolina, bueno, aquí hay de todo. Tanques de gasolina extra. Esto es un mini tanque, ¿ok? Lo que viene a ser un adaptado, reforzado, correspondiente entrada, antibalas, plancha del motor quitada. Esto se utiliza más como un vehículo de asalto. Y la correspondiente fabricación casera. Fijaros los cortes. Está hecho a mano todo esto. Esto lleva muchas horas de trabajo. ¿Vale? Soldado. Todo esto es para que haya una ventilación natural del vehículo. Y aquí por el otro lado podéis ver también las partes ya prácticamente están muy, muy poco, vamos, para la protección de las ruedas, para que no se les pueda pinchar las ruedas. Y el símbolo del Estado Islámico, el cual está no muy lejos de aquí, ¿vale? Lo que estamos viviendo aquí en esta unidad, en esta base, es demasiado bestia y os voy a contar un par de historias más, porque hemos parado recientemente un descanso para comer con estos Peshmerga y nos han seguido contando, nos han seguido explicando. Vale, esta unidad es la unidad Black Tiger, la tigre negro, la pantera. Si bien es cierto que ya se ha reducido, ya no es tan intenso este conflicto contra el Daesh, porque han hecho que retrocedan mucho, mucho, sigue habiendo operaciones en las montañas contra el ISIS. Recientemente, tres de estos Peshmerga se vieron involucrados en una operación fuerte. Les estaban disparando desde las cuevas donde se esconde el Daesh, pero con silenciador y estos no se daban cuenta. Tenían apoyo de Estados Unidos, apoyo aéreo, que se lo estaba diciendo, pero no podían escucharles. De repente uno de ellos les alcanza. Le alcanzan dos balas en el pecho. Hemos podido ver esas dos balas y cómo le ha salvado los cargadores del arma que lleva en el pecho. ¿Qué ocurre? Que justo encima de estos cargadores tiene granadas. Si estas dos balas impactan unos centímetros más arriba, todos vuelan por los aires. En ese momento, y con este herido, aunque acabo de estar con él y está perfectamente, otro de los Peshmerga coge un lanzacohetes y ¡boom! Lo detona contra la cueva. Muerto el emir, muerto uno de los gordos en estas filas del Daesh. Esta operación ha sido recientemente, ha sido hace unos días. Y si todo esto no era suficiente, lo que vamos a hacer ahora
en este intenso calor, además de casi 50 grados, es montar en sus vehículos, en sus convoys, y nos van a llevar nada más y nada menos que a primera línea de combate, nos van a llevar al frente y vamos a seguir conociendo allí, así que joder, nos preparamos y vamos. En esto comenzamos a superar todos los límites esperados o sospechados. Estamos al frente de combate, en la última línea de los Peshmerga. De aquí para allí, en verdad, sigue siendo territorio kurdo del Kurdistán. Espero que se me escuche bien con el viento. Hubo un referéndum de independencia en 2016 aquí en el Kurdistán. Las tropas iraquíes aprovecharon para ocupar ciertos territorios como estos, la zona de Mahmud, de Kirkuk. Ahora estamos en la zona de Mahmud. No les interesa estas tierras, les interesa el petróleo. Aquí se encuentra la tercera reserva petrolera, la tercera reserva de petróleo a nivel mundial. Pero bueno, sea como sea, nos encontramos en la última línea de defensa, de contención. Estamos en el frente. De aquí en adelante podemos encontrar cualquier vehículo o combatiente del Daesh. Están vigilando, están apuntando. Ha aparecido un vehículo. Ese vehículo ya era del Daesh. Nos hablaban antes de coordinación entre las fuerzas iraquíes y la Peshmerga de los kurdos. Esto es porque más allá están las fuerzas iraquíes y lo que están intentando es hacer un sándwich, de forma coloquial. Quieren presionar desde ambos lados al Daesh, que se encuentra aquí delante de nosotros, en cuevas. Aquí no hay comida, aquí es muy difícil encontrar agua, entonces tienen seguro que hay población local que les está ayudando, pero todavía no saben quién. Tenemos que tener cuidado porque estamos sin cascos y lo mismo que de aquí, pueden abatirles, desde allí pueden abatirnos. Entonces vamos allá, seguimos continuando y seguimos observando. ایم لین است راست اینه خطی دفاعی پیشمرگی لیره که بودم باز کنم است ایم لین راست اینه خطی یزی پیشمرگی کرسانه آوانی خوارو که دبینی حالا ناو گنده که لایتن کی آو که ربای عراق و عراقی ارمی اوس فای عراق لین. Todo esto es un entorno de película y lo digo en el sentido del panorama, de los paisajes. Nos vemos de repente en bases militares, entre montañas de arena y roca, con grupos radicales y, por si fuera poco, de fondo estas llamaradas que salen al aire provenientes de los pozos de petróleo. En sí es un entorno que impresiona mucho. Hemos aprendido muchísimo de todo, de geopolítica, de estrategia, de posiciones militares. Esto me llama mucho a seguir grabando sobre tema militar alrededor del mundo porque de verdad que me ha parecido muy, muy interesante. El coronel de la Peshmerga nos explicaba, por ejemplo, cómo puede ser o por qué creemos nosotros que las fuerzas iraquíes tienen más dinero, tienen más capacidad económica, tienen más subvenciones, tienen más poder. Sin embargo, ellos pueden controlar su territorio, el territorio kurdo, mucho mejor que los iraquíes el territorio iraquí. ¿Cómo puede ser? Nos dicen, bueno, porque yo me entero de todo lo que pasa en cada uno de los pueblos. Aquí hay una red de inteligencia de los mismos ciudadanos que están completamente volcados y ayudando, cooperando con la Peshmerga. Y nosotros nos hemos dado cuenta porque entramos a un pueblo y al de unos segundos hay un coche al lado. Solo para preguntar que quiénes somos, que qué hacemos, pero existe una red de inteligencia en el Kurdistán brutal. Y ayer, como no, antes de despedirme de los Black Tiger, hice un par de fotos, tiré un par de fotos con la Polaroid, una se la di de regalo y otra, pues una más para la colección. Y además, de vuelta al campamento, pasamos por un monumento conmemorativo de los mártires, de las víctimas, de los caídos de estos grupos Peshmerga en estas guerras y fue también muy, muy interesante. Hoy por la mañana hemos visitado al comando Sherabani. Lo que nos quedaba, lo que no podía faltar en este reportaje sobre la Peshmerga, los comandos, las divisiones
de mujeres, las female peshmerga en inglés. Ha sido completamente interesante porque esto es algo súper, súper típico en esta zona. Es algo que es tradición, es parte de la cultura. Hay parte del ejército, hay parte de los peshmerga que son mujeres. Por esto mismo es que no nos podíamos ir sin conocer uno de estos comandos femeninos, de estas fuerzas femeninas, porque su valor es... no se debate su valor. Pero está claro que ser mujer no es exactamente lo mismo que ser hombre en el combate, y lo hemos comprobado. اگر دیتو مثلا کچه که او داعش کشتو مثلا وکو شکستن ایده که بیده تو جبهه ده اگر دستی جنه بید یعن کچه کور بیدن شکستن اکم وکو ایهانه که بوانا مرم آن پی او بیکو مثلا جنه را گرن کو نشین و تشتگن بلی کچه ده کور چجا خلاص نابنو و اختی مدید کچه ده شنگاری هولی آف نه پتر هیز و قواد بو ما چه بیکو هم بشین پتر دیفاع بکنو بشین کو وانا جی قرطا کن تشجیع بو مثلا خلک شنگاری چی کو او تنینین امجل گلوانین و شریک دو به و هیو نه اوه یعنی اوه تأثیره که هر مازون بی و کود بیشن دو جارا جن هات یکشتن ویری که که ایاس بگهین باشه اوان فکران اوه بی فکران دایما یا گنی بیه و یا پیز بیه چه فکرت وانا درست نبینه او خوانا چنه بحشته انشاءالله Ha sido muy interesante conversar con la líder de este comando Serabani, complementando esta información que nos daba días atrás también Snar, miembro del Parlamento. Ha sido realmente interesante este footage que nos han dejado, este archivo que nos han dejado también de estas guerras, de estas operaciones que han mantenido ellas mismas contra el Daesh. Entonces, por nuestra parte, aquí termina esto. Estoy eternamente agradecido con todos los kurdos, en especial con los que han estado cooperando, trabajando para este reportaje, también para todos los demás, pero este es muy, muy especial, así que estoy muy agradecido por lo que he aprendido, por lo que vosotros vais a poder ver, porque me hayan abierto las puertas. Y además hay un tema que... es cierto que han hecho retroceder muchísimo al Daesh, pero las informaciones que por aquí se manejan es que el Daesh se está rearmando. Se cree que hay guerras que están al caer, sobre todo una que se lleva mascando desde hace muchos años, entre los Shia y los sunitas. Es una guerra que se cree que está al caer y es interesante conversar también sobre cómo Estados Unidos provoca estas guerras, cuando entra, cuando interviene en estos países, como hizo con Irak mismamente, ¿no? En los países hay un equilibrio entre las culturas, las religiones, o entre ellos mismos con el paso de los siglos han ido formando un equilibrio, ¿no? Llega a Estados Unidos y no solo limpia a su manera, por así decirlo, como ellos llaman, ¿no?, el país, sino que da poder a unos grupos, quita el poder a otros, se desestabiliza todo y de repente, ¡pum!, se crea el caldo de cultivo para que haya aquí ese polvorín del que tanto hemos hablado y que haya una guerra que está al caer. Son los shias de Irán quienes además controlan prácticamente ya el gobierno iraquí. El Daesh normalmente es cuando los sunitas se vuelven radicales y es que todo esto es muy complicado, ¿vale? Pero todo esto surge de este caldo de cultivo que en parte se podría decir que provocaron los estadounidenses. Entonces, hasta aquí ha dado. Lo bueno es que no se acaba el Kurdistán. Este es el segundo reportaje. Se vienen dos, incluso tres más. Así que gracias a todos. Y estados muy atentos porque esto continúa. یا هر خرک چی بگرد تابع که و دزیوان شریع کرد یا سری دبری یا اگریتی برد داد یا بد ترند ترین شواز دی کشتو کشت نکشی نشانی خلق داد که وقتی اون خلق کشت قانونی حرب داخل دیتو مافی مرو داخل دیتو کوتون معامله لگدی لکام کری بپید زرنامه مافی مرو فی جنف